La presidenta del Congreso de la República, estimados congresistas, señora Premier, ministro de Estado, estimados compatriotas, permítanme agradecerles por habernos permitido ingresar a este hemiciclo, por tener siempre la cuenta. Cuando nosotros como hombres del pueblo tenemos que hacer sentir o hacer llegar nuestro sentimiento para dirigirme especialmente a la familia, a la esposa, a las hijas, a sus familiares, del quien en vida fue un compañero nuestro, un hermano nuestro, un maestro, que nos conocimos en una gesta justa por la educación y hoy asumiendo en estos últimos días un mandato por encargo de su pueblo como congresista. Siempre nos comunicábamos, me visitaba siempre a Palacio y en la campaña también. Y estos últimos tiempos, estos últimos días me decía, compañero, me siento impotente al no poder hacer realidad unos proyectos que tengo, que mi pueblo me encarga. No puedo encaminar un proyecto para llevar adelante la voz de mis hijos, la voz de mi pueblo, para calmar o para frenar los grandes problemas que tiene el país. En esta vida somos pasajeros y creo que los que estamos en este mundo, por momentos, a veces vivimos equivocados, enfrentándonos, confrontándonos. Y esta es una muestra de lo malo, lo bueno que hagamos, nos reducimos a un simple cajón, nos reducimos en un simple ataúd. A la familia, y en memoria del compañero nuestro y hermano congresista, yo quisiera decir al país de que Fernando se lleve su cuerpo, que se lleve lo físico. Hermano, déjanos tu lucha, déjanos tu fuerza, tu coraje, el amor a tu patria, el amor a tu pueblo. No te la vamos a defraudar. Y si hay que dar la causa, si hay que dar la vida por un pueblo más justo, más soberano, más digno, estamos dispuestos a hacerla. Y la decimos acá en este hemiciclo, en presencia de las autoridades que tenemos la gran responsabilidad de conducir este país. Y pido en memoria de mi hermano Fernando, para que los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo para que no solamente congresistas, sino ministros, ya no estemos en zozobra y de repente dejemos esta tierra preocupados por lo que tenemos que hacer por esta patria. Hoy le corresponde a él. Nosotros iremos después. Es simplemente un hasta luego lo que hemos venido a decirle, compañero Fernando, y queremos manifestarles a la familia de que tienen de nuestro lado toda nuestra ayuda, todo nuestro respaldo. Vamos a coordinar con ustedes inmediatamente para el traslado de su cuerpo, de nuestro hermano, a su tierra natal. Y a los compañeros, maestros, yo pido en nombre del compañero Fernando, estemos más unidos. Y al Congreso de la República también, que nos llame más a la unidad en la práctica para consolidar este país que necesita mucho de sus hijos y sus autoridades. Fernando Herrera. Fernando Herrera Mamani. Fernando Herrera Mamani. Muchas gracias.
breve diálogo con la esposa. Veíamos hace unos minutos también a la hija. Y es que el mandatario se ha comprometido a brindar todo el apoyo necesario a la familia del congresista elegido